Intensa actividad deportiva de feria este pasado fin de semana. Pádel, acuatlón, fútbol o tenis completaron la agenda para los aficionados a estas disciplinas en una variada oferta en la que se dieron cita deportistas de todas las edades. Clara muestra la encontramos en la séptima edición del torneo de pádel Villa de los Molinos, la cual estuvo abierta a las categorías infantil, primera y segunda, masculina, femenina y senior para mayores de 45 años, cubriéndose una gran cantidad de plazas y logrando que la instalación rebosara de participantes y público observador de este deporte que cada día gana más adeptos. En cuanto al undécimo acuatlón Villa de los Molinos, el cual como siempre se disputaba por parejas, resaltar la elevada participación que sumó hasta 85 entre todas las categorías. Distancias de 2 kilómetros de carrera, 200 metros de natación y 1 kilómetro más de carrera para todas las categorías, excepto la infantil que realizaba la mitad del kilometraje, fueron a las que se enfrentaron estos deportistas en la piscina municipal y sus aledaños. Y tras la disputa de la misma, los ganadores fueron los siguientes. En absoluta masculina, Rubén Monreal y Alberto Muñoz, seguidos de José Ignacio Amores y Guillermo Quirós y de Rafael Martínez y Javier García. En absoluta femenina, María Primo y Mónica Tierropero, seguidas de Belén Sánchez Rojo y Francisca Tirado. En absoluta mixta, Ángel Herencia y Raquel Iniesta se imponían a Francisco Javier Manzanares y Marta Soriano y a José Ramón Medina y Teresa de la Guía. En veteranos, los ganadores fueron Francisco Javier Torres y Alfonso Leal, por delante de Marco Antonio Olivares y Manuel Manzanares y de Francisco Javier Manzanares y Galú Trilla. En veteranas, Paula Alcolad y Teresa Muñoz fueron las vencedoras. En veteranos mixta vencieron Manuel y Marta Iniesta. En cadete junior masculino, Miguel Ángel López y Eugenio Benito se impusieron a Jorge Sánchez Rojo y Jorge Muñoz y a Alberto Alcolado y Julián Sánchez Gil. En cadete junior femenino, Cristina García Casarrubios y Carmen Logroño subían a lo más alto por delante de Ada Cantarero y Lucía Mayorga y de María Rivas y Fátima Ucendo. En cadete junior mixto, Carmen López y Alejandro Rubio se imponían a Laura Ortiz y Pablo Diocellín y a Guillermo Vela y Aide Izquierdo. Y finalmente, en las categorías infantiles, en masculino ganaron Alejandro Manzanares y Héctor Ballesteros, por delante de Felipe Delgado y Álvaro López de la Manzanara y de Alejandro Pueblas y Carlos Horta. En femenino, Natacha Olivares y Laura Lucerón vencían a Andrea y Marta Delgado y a Belén Villafranca y Lucía González. Y en mixta, Patricio Ucendo y Javier Abad se imponían a Andrea Olmedo y Rubén Ballesteros y a Andrea Ucendo y Gonzalo Palop. El domingo la actividad cobraba varios focos de atención, ya que por la mañana, como viene siendo costumbre cada 23 de agosto y para abrir boca a la feria, se celebraba el Día del Deporte, con actividades en la plaza y en el pabellón Lope de Vega. Precisamente en este último lugar se disputaban los campeonatos de tenis de mesa y de futbolín, los cuales llamaron la atención de un gran número de adeptos que en fases eliminatorias, y bien de manera individual o por parejas, fueron enfrentándose hasta llegar a las finales de las cuales salieron los ganadores de este año. Competiciones populares donde la destreza y la habilidad, bien con las palas o a los mandos de los futbolines, fueron imprescindibles para alzarse con la victoria. Mientras tanto, en la plaza del Conde de las Cabezuelas, los más pequeños pudieron disfrutar de una serie de hinchables instalados por la empresa Itas y Ranas y a los que los niños pusieron a prueba también sus habilidades al tiempo que se refrescaban en una mañana no muy calurosa. Pero también este día se celebró en el campo de fútbol Agustín de la Fuente varias citas con el deporte rey. La primera de ellas se enfrentó a las escuelas de fútbol de Campo de Criptana y Alcázar de San Juan en lo que fue el primer torneo de fútbol Santísimo Cristo de Villajos para categorías inferiores. Una intensa mañana de fútbol con los más pequeños como protagonistas, los cuales, observados por sus padres, demostraron todo lo aprendido en sus respectivas escuelas, logrando finalmente los siguientes resultados. En la categoría prebenjamín se imponía la escuela de Alcázar de San Juan, siendo Adrián integrante de la misma quien recibía el premio Mejor Jugador. En categoría benjamín ganaba la escuela criptanense recibiendo el galardón de mejor jugador Isidoro Angulo. En categoría alevín se imponía también la escuela de criptana con Miguel Castiblanque como mejor jugador. Y finalmente en féminas las criptanenses también alzaban el trofeo y Carmen Logroño como mejor jugadora. Ya por la tarde el turno les llegó a los mayores, ya que tuvo lugar una nueva edición del torneo de fútbol Villa de los Molinos, que en esta ocasión enfrentaba al criptanense Tierra de Gigantes contra el Sporting de Alcázar. Un partido entre dos equipos vecinos en donde todos los jugadores pusieron lo mejor de sí sobre el campo para finalmente decantar la balanza a favor de los locales, que se impusieron a sus rivales y alzaron el premio entregado por las damas de las fiestas y las autoridades del municipio. Finalmente, las instalaciones del club de tenis acogían la final del 42º torneo de tenis Villa de los Molinos, hasta la cual llegaban dos jugadores ya expertos en la materia, Goyo Manzaneque y Guillermo Escobar, los cuales demostraron una gran igualdad durante todo el encuentro, el cual suscitó la atención de numeroso público que pudo disfrutar de las pericias de estos jóvenes tenistas.
Precisamente y en relación al tenis, esta tarde a partir de las 7 en las pistas del club tendrá lugar un partido de exhibición entre los tenistas criptanenses Cristina Sánchez Quintanar y Goyo Manzaneque, dos jóvenes deportistas que han hecho de esta disciplina algo muy importante en sus vidas y que demostrarán todas sus habilidades ante el público que quiera asistir a verlos. Recordamos que la cita será esta tarde a las 7 en el club de tenis.